bonitas. Voy a coger un par de cositas más que me faltan. Dame un segundín. El bebé, importante. Aquí está. ¿Qué más necesitaba? Un segundo, chicas. Así lo encuentro. Cuando buscas las cosas, no aparecen. Ya estoy casi, ¿eh? Esto lo voy a dejar aquí. Uy. Que es la ropita que le vamos a poner. Y me falta un pañal. Uy. Que los tengo aquí. Aquí estamos. Creo que ya lo tenemos todo. Creo que ya lo tenemos todo. ¿Quiénes estamos por aquí? Hola, Esther, Francisca, Gloria. ¿Quién más hay por aquí? Vanessa, que ya la he visto antes. Bueno, a ver si entran las demás. Y empezamos. Hola, Sonia, cariño. A ver, primero quería deciros una cosa. He empezado un poquito más tarde porque me he tenido que meter en la cama. Me ha cogido un dolor de cabeza que he vomitado y todo. Así que estoy un poquito regular nada más. Con deciros que hoy quería dar la clase. Que me vierais, pero del careto que llevo no me atrevo ni a que me miréis. Así que al final lo he dejado así. Quería comentaros algo, ¿vale? Cuando yo os recomiendo unos materiales, es porque yo esos materiales los he probado y funcionan, ¿vale? Si utilizáis materiales que os puedan decir, a mí los grupos de ayuda estos me parecen bien, se ayuda mucho en estos grupos, pero también hay mucha desinformación o mucha información que no es correcta del todo. No, no, sí, sí que puedo, tranquila. No, mañana ya no podemos, que mañana empezamos a flow. Entonces se me juntan dos. Sí, sí que puedo, no te preocupes. Lo que pasa que a las 12 del mediodía estaba aquí trabajando y me he tenido que subir a casa porque es que tenía hasta los ojos hinchados, cerrados. No podía ni abrir los ojos del dolor que tenía. No, no sé por qué me ha pasado. Yo no suelo tener migrañas, pero bueno. Cosas que pasan, que no pasa nada, que estoy bien. Me he tomado unas pastillas, he estado durmiendo un rato y ahora me encuentro mejor. No pasa nada, no os preocupéis. Vale, lo que os estaba diciendo. Es importante que sepamos el por qué utilizamos las cosas. Yo sí que os aconsejo muchas cosas que venden en los chinos. Os doy muchos trucos de cositas que podéis utilizar que nos salgan más baratas y todo esto, ¿vale? Pero todo lo que yo os aconsejo, os lo aconsejo porque yo ya lo he probado antes. Yo no os voy a dar una cosa para que vosotras utilicéis que no haya probado antes y no sepa que funciona bien, ¿vale? Yo tengo muchas cosas que he probado hace relativamente poco y que no me atrevo todavía a aconsejarle a nadie porque no sé el resultado que dan a la larga. Es igual que el tema de hacer los kits chinos. Yo estoy haciendo kits chinos, pero no penséis que me hace mucha gracia porque no sé qué pasará con este kit de aquí a un año. Realmente con un kit original sí que sé lo que pasa de aquí a un año, porque llevo 4 años haciendo reborn y nunca me han devuelto un bebé porque le haya pasado nada, ¿vale? Nada me refiero a que se le haya ido la pintura, se le haya caído el pelo,
se haya rajado el vinilo, cosas por el estilo. No me ha pasado nunca en 4 años, pero no tengo la certeza de que con estos bebés de fabricación china nos pueda pasar algo así. Me estoy arriesgando porque veo que todo el mundo lo hace y bueno, vamos a probar. Pero corremos el riesgo de que este vinilo no tenga la calidad que tienen los kits originales, que por algo son más caros, y que suframos las consecuencias ahora no, pero sí en un futuro, ¿vale? Entonces, yo no voy a decirle a nadie lo que tiene que comprar y cómo lo tiene que comprar, pero yo sí que os aconsejo y me hago responsable de lo que yo os aconsejo. El problema es que alguna de vosotras está utilizando los lápices que no son los correctos, entonces el resultado no puede ser bueno nunca. Los lápices tienen que ser acuarelables. Acuarelables. No, a ver, no por nada. A mí me da igual que he visto en los grupos de ayuda pintando con Microm. ¿Sabéis lo que es un Microm? Un Microm es un como los Rotring. ¿Sabéis lo que son los Rotring? Los punta fina, los rotuladores punta fina de toda la vida. ¿Vale? ¿Queda muy bonito? Sí, claro. Yo puedo pintar con un punta fina y va a quedar precioso. Como si yo pinto en un lienzo con un lápiz, con un punta fina y va a quedar precioso. Pero, ¿qué resultado va a dar eso sobre el vinilo? No lo sabemos. No lo sabemos. Entonces, es muy importante a ver, que vosotras de verdad podéis hacer lo que queráis, pero yo no me voy a hacer responsable de ese resultado. Quiero que lo entendáis. Si yo os estoy diciendo que utilicéis un... Y no os estoy echando una bronca. A veces hablo así un poco bruta, pero es que yo hablo así, pero no es una bronca. Simplemente os intento aconsejaros para que las cosas os salgan bien. Yo tengo un tono de voz un poco así bruto cuando me pongo seria. Pero una cosa es que me ponga seria y otra cosa es que esté enfadada. No estoy enfadada. Lo que quiero es que entendáis que si yo os estoy aconsejando unas cosas es porque a mí me funcionan y quiero que a vosotras os funcionen, ¿vale? Si estáis utilizando lápices que no son acuarelables, no os van a dar el resultado que os tienen que dar. Yo he probado lápices de todas las clases y todos los tipos en mis cabezas. ¿Vale? Y el acuarelable es el único que da este resultado. Y este resultado es el que a mí me gusta porque es el que se ve más natural. Y mirad, y cuando os digo que lo sé es porque los tengo. Y mirad, aquí tengo la prueba de que hago pruebas con otras cosas. Yo he probado también estos lápices, ¿vale? Estos lápices son más baratos. Estos lápices parecen más adecuados porque los colores se parecen más a los tonos en los que nos movemos. Son tonos carne, son tonos marrones. Estupendo, ¿verdad? Muy bonito. Y encima me costó 3 euros el paquetito este. Súper bien de precio, ¿verdad? Muy bien, todo guay, pero no sirven. Ya, Deli, cariño, pero por eso te lo digo, que no os estoy riñendo, os lo digo de verdad, no os lo toméis como una bronca. Solo quiero que sepáis que yo, desde mi humilde conocimiento de lo que yo sé, en lo que he aprendido en estos 4 años, que todo lo que sé me ha costado muchísimo trabajo aprenderlo porque me lo he probado todo. No quiero que metáis la pata. Si tenéis el gran privilegio de tener a alguien que os está diciendo lo que tenéis que hacer, aprovecharlo, coño. Aprovecharlo. Yo no lo tuve eso. Yo me he tenido que pegar las 40.000 hostias para llegar a donde estoy. Y yo ahora os doy la oportunidad. Además que tenéis cancha abierta, que me podéis preguntar cuando queráis, si lo sabéis, que a lo mejor tardo 2 horas en contestaros, pero os contesto. Y que me podéis preguntar lo que os salga de los cojones. Y lo sabéis. Y os estoy hablando con tal como soy yo y con el corazón en la mano. Que me podéis utilizar las veces que os haga falta. Pero por favor, utilizar el material que yo os digo. Que luego podéis probar otras cosas, pero probar cosas que sean parecidas. Pues, mirad, estos lápices pueden parecer maravillosos, pero no dan un buen resultado porque yo ya los he probado. ¿Vale? No os va a quedar bien, porque no, y no por nada, porque es que ya lo he probado. Y yo os digo que estos lápices, el Faber-Castell es más caro, sí, es más caro, pero funciona bien. Entonces, lo barato a la larga sale caro.
y os está pasando, es que los lápices no se están pintando bien porque no son los lápices adecuados para este tipo de trabajo. Los que has usado seguramente son más caros que los que yo os mandé. Pues seguramente. Yo sé que lo habéis hecho porque lo habéis visto en un grupo de ayuda. Lo puso Pili. Pili también ha estado en mis cursos. Y yo esos lápices que ella puso, yo los vi. Porque también los puso, me los pasó a mí por privado. Mira, Ani, he encontrado estos lápices que son más baratos. Pero no son exactamente los que me ha enseñado, por ejemplo, Deli. Ya lo sé, Deli, cariño. Si yo te entiendo perfectamente. Que os metéis en los grupos, que veis los comentarios, que veis las cosas. Pili es muy buena tía. Y Pili ha hecho muchos cursos y Pili sabe mucho, pero Pili puso otra caja de lápices acuarelables. Eran los Deubert esos, sí, es esa marca, pero los que te he pasado yo por privado son los Deubert acuarelables. Y esos que me has enseñado tú son lápices sin más, no son acuarelables. El acuarelable hace que resbale la tiza encima del barniz. Si os fijáis y pintáis sin el barniz tampoco funciona igual. Es que todo esto está estudiado, tía. Es que todo esto está estudiado. Si es que todo esto habremos probado 40.000 cosas antes de haber llegado hasta aquí. Y aprovecharos de verdad del privilegio de tener a alguien que os pueda dar la mano y guiaros en el camino. Que es un privilegio, os lo digo de verdad. Y no es por echarme medallas, que no. Que yo nunca me voy a echar una medalla, que yo soy... Mirad, soy mediocre, no soy una gran artista, soy una artistilla. Me queda muchísimo por aprender, igual que a vosotras. Pero todas estas cosas que yo os estoy explicando ahora, que yo no las sabía cuando empecé y hacía monstruitos, yo os las estoy explicando ahora desde cero y lo hago con la mejor intención para que vosotras, desde primeras, tengáis los materiales adecuados. Os saldrá mejor, os saldrá peor, lo que sea. Yo Pili no... mira, Pili de verdad que la conozco y tengo muy buen rollo con ella y la quiero muchísimo. Y ella siempre está poniendo cosas en el grupo de ayuda. Pero si os dijo que esos lápices eran los correctos... No los miro bien, porque ella sabe perfectamente los lápices que se utilizan. No los miro bien, os diría, sí, es ese, porque vería la marca y no se fijó. No se fijó. Yo a priori, yo puedo ver la caja. Espera, que voy a bajar un poco la música porque me estoy taladrando a mí misma. Entre mi voz y la música me estoy taladrando. Yo lo vi ese post, yo vi cuando ella puso los lápices, yo además, ella ya me lo había comentado a mí antes, mira Ani, he encontrado estos lápices y van súper bien, ¿vale? Yo no los he probado, sin más, ¿por qué? ¿Por qué no los he probado? Porque cuando yo encuentro una cosa que me funciona bien y ya está bien de precio, porque fijaros que en el grupo ahora mismo hace un rato... Os he puesto un enlace de los lápices de Faber-Castell, una caja de 12 lápices, que es son 12 lapicitos, pero tenéis los colores que necesitáis y esa caja cuesta, lo tengo aquí abierto Amazon, 6 euros creo que he visto, esperar que lo tengo en la cesta y lo estoy mirando. 5,98 euros. Si os viene con el sacapuntas y el pincel. Yo no quiero deciros con esto que yo tenga toda la verdad del universo universal y que yo sea la única que tiene conocimientos en el mundo. No, ni mucho menos. Yo soy lo más cutre del universo. Pero sí que tengo claro que lo que hago funciona y a la vista está. Entonces... Si yo digo utilizar esto, utilizar eso, pero si no es eso mismo, algo similar. No una cosa cualquiera que no nos sirve. Y os lo digo para que no la caguéis, coño, porque luego lo pasáis mal, luego frustráis y luego me toca subiros el ánimo, que es más difícil que corregiros las cosas que utilizáis.
A ver, voy a leeros un poquito porque estoy aquí dando un discurso y no os estoy viendo. Claro, Deli, es lo que te digo. Si ahora alguien en ese grupo pone, me he tirado por un puente y no me he matado, ¿qué pasa? ¿Que vamos a ir todas a tirarnos por el puente a ver si nos matamos? ¿A que no? Por lo mismo, digo. Esos grupos son armas de doble filo. Os estoy leyendo un poco, ¿eh? No, no sé, bueno, estaba leyendo lo que habéis escrito. Tócate los huevos, que tengas una caja de acuarelables y estés pintando con otra cosa. Claro, ¿veis? Es que entonces me estáis diciendo, Ani, no me sale. Me pinta muy gordo, o me pinta muy fino, o no me pinta, o no tal. Claro, yo me rayo porque pienso, jolín, ¿qué les estará pasando si estamos utilizando lo mismo? ¿Por qué no les sale? ¿Entendéis el problema? Que me da igual, que yo me romperé la cabeza todo lo que haga falta, pero me estoy rompiendo por la cabeza por algo que no puedo solucionar. Y yo también me frustro cuando a vosotras no salen bien las cosas, porque soy yo quien os está enseñando y soy yo la responsable de que os salgan las cosas bien. No pasa nada, Sonia, no hay que sentir nada, pero quiero que entendáis eso, que hay que fijarse en esos detalles que parece una tontería, pero fijaros, yo también he hecho esas cagadas. Estos lápices no me sirven. Los voy a utilizar para pintar cosas, ya está, sin más, pero no me van a servir. Tócate los huevos. Bueno, yo soy muy mal hablada, lo que pasa que aquí me hago la fina con vosotras, pero yo tengo una boca que déjate caer. Lo que pasa es que aquí me tengo que hacer la fina. El enlace que has puesto debajo pone el modelo nuevo. Cuando puedas lo miras a ver si vale. Este tiene pincel. ¿El qué? A ver. Uy, espérate, que como tengo las dos pantallas, se me vuelve loco el ratón para un lado y para el otro. Un pincel y el sacapuntas de regalo lleva el estuche este que os he puesto yo de 12 colores. Que el pincel es un churro y no vale para nada, pero el sacapuntas va bien. Nuevo, Max Resistant. Sí, es este. Es que son los mismos que uso yo. Mira, es que yo no os engaño. Mira, cariño. Mira. La diferencia es que esta caja es de 36, pero porque yo hago otras cosas, yo no, yo me dedico a muchas cosas, ¿vale? Entonces, como yo utilizo más colores, pues a mí ya me va bien, pero para mí Faber-Castell es la mejor marca, dentro de los más económicos, ¿eh? Los Stabilo también los pongo yo en los lotes, que también funcionan bien, pero a mí me gusta más el Faber-Castell igualmente, ¿vale? Aunque los Stabilo también los recomiendo. Pero sobre todo, importante, súper importante, acuarelable, siempre, siempre. Claro, cariño, está como emborronado porque no es acuarelable. No es acuarelable. Y al no ser acuarelable, pues cualquier cosa, mira. Si es que las cosas son como son por algo. Y veis que están usados, ¿eh? Que es que los he probado. Es que los he probado porque yo nunca me rindo sin haber probado las cosas. Yo ahora cojo esto. ¿Dónde tengo una puñetera cabeza que pueda pintar? Esta. No está barnizada, pero bueno. Yo aquí pintaré. Pero mira, 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 mira. Y me pinta sin haber barnizado. Pero mira. Deja trozos. Y pinta como ancho.
Y como tú dices, emborronado. Y fíjate que está pintando sin barnizar ni nada. Pero pinta como doble. Como borroso. Se queda ahí, ¿lo veis? Como borroso. Ahora mira este. Este no está borroso. Claro, es que las cosas tienen su porqué y su cómo. Cuando hacemos algo es porque ya lo hemos probado. Y sobre todo cuando os enseñamos, las que nos arriesgamos a lanzarnos a enseñar a los demás, claro, tú los usas para hablar, de hecho para hablar, yo porque mi hija le dio una temporada porque quería hacerlas y solo hizo una para mí y ya no hizo más. Pero también utilizáis y los rollo tiza y así deshaciendo la acuarela, claro. Como no lo he horneado, borro la cabeza y lo pinto con... Exacto, Deli, por favor. Yo te lo agradeceré en el alma. Es como borroso y mancha, claro. A ver, Vanessa me está enseñando algo, voy a mirar. ¿Ves, Vanessa? El tuyo lleva un pincelito y ese pincelito quiere decir que es acuarelable. Sí, señora. Es un Faber-Castell acuarelable, porque ¿ves que tiene el pincelito ahí? Donde pone el nombre del color. Donde pone German y no sé qué tal, ahí lleva un pincelito. Eso es porque es acuarelable. Además es el color que yo uso, este que tienes aquí, el Wahlbronn este, que tiene un nombre larguísimo. Sí. Sí, Vanessa. Correcto. Al borrarlo te ha quedado como tipo carboncillo, claro, porque es que son carboncillos, estos son carboncillos, no son lápices para eso. Porque esos los comprarías en alguna tienda de rebón sueltos, Vanessa. Los que venden en las tiendas rebón sueltos son acuarelables todos. Los Prismacolor, los Faber-Castell, según en qué tienda tienen unos, tienen otros. Sí, esos, tranquila que los que te venden ellos son los acuarelables. Además los venden bastante caros porque te cuesta lo mismo uno que una caja en Amazon. Pero de la caja solo nos sirve un color, el marrón. A ver, no, depende. En la caja, en esta, no sé qué colores vendrán porque es muy pequeñita. A ver. Pero creo que hay dos tonos de marrón. Estoy mirando, ¿eh? Podéis coger una caja más grande que vale 12 euros, tampoco valen una barbaridad, no, no especifica los colores que lleva. Pero lleva un par de tonos de marrón, lleva uno rojizo, el amarillo y el blanco también los podéis utilizar. Pensad que son 6 euros, ¿vale? Son 6 euros. Y un lápiz suelto os cuesta 4 euros. Ahí os lo está diciendo Vanessa, ¿vale? Por 5 euros tenéis una caja con pincel y sacapuntas. Sí, tienen el pincel dibujado. Los acuarelables llevan un pincel dibujado, sí.
Lo que os digo, Delia, es que aunque te parezca que es más caro, que te sale caro, que solo vas a utilizar uno, sí, a lo mejor utilizas uno o dos o tres, como mucho. Pero piensa que un lápiz solo en la tienda de Revol ya te cuesta 4 € más los gastos de envío. Y aquí son 5,98 todos los lapicitos con sus sacapuntas y su pincel. Quiero decir, que te sale a cuenta. Que a lo mejor solo utilizas uno o dos o tres como mucho, sí, pero igualmente te sale a cuenta. Porque ni pagas envío, ni pagas... y tienes más, claro. Es que ahora no tengo ningún estuchito de estos pequeños. A veces tengo los lotes de material aquí y los tengo para mirarlos, pero ahora mismo no tengo... Tengo que comprarlo. Pero vamos, que igualmente te sale a cuenta. Te sale a cuenta. Pero con esto o con todo. Escúchame, Deli, si tú lo ves bien y está bien, déjalo, ¿sabes? Pero claro, tú me estabas diciendo, me queda muy oscuro. Y no, y el color no puede. Y yo, claro, por eso te pregunto, ¿pero qué lápices estás usando? El nórdico se hace con amarillo y blanco. Con amarillo y blanco. Pero Deli, yo, de verdad, si te ha quedado bien, déjalo. No, no, ya está. Si a ti te gusta cómo te ha quedado, ya está. Pero que sepáis eso, que los resultados no se pueden garantizar sobre algo que no se conoce o que no, o que sabemos que no funciona. Claro. Que si tú lo ves bien, en las fotos que tú me has enseñado, no lo veo mal. Lo único que veo mal son esas partes más blanquitas, que ahí le metería más pelo. Igual que creo que Sonia también lo ha puesto, que también hay unas partes que también les pondría más. Pero las cejas, por ejemplo, están muy oscuras. Están bien, pero están más oscuras. Si te fijas, las cejas están más oscuras que el pelo, cuando tendría que ser al revés. ¿Ves? Aquí el pelo está más oscuro y la ceja está más clarita, para que no se vean tan... que se ve más la ceja que el pelo. En la caja viene el blanco, sí, en la caja deben venir los primarios, claro. Debería de venir el blanco, claro que sí. El blanco y el amarillo debería estar, y el marrón y el negro. Son 12 colores, yo ahí veo amarillo, veo dos tonos de amarillo, un naranja, un rojo, azul, verde, marrón. Otro marrón clarito. Y el blanco y el negro me imagino que estarán en las puntas, que está la caja y no se ven, pero supongo que sí. No se borrará. A ver, tú piensa que aunque no la hayas pintado con el lápiz correcto, si a ti te gusta el resultado, una vez que lo barnices no se va a borrar. El nórdico son los rubitos. ¿Tú has visto esos pelos rubitos que se ven por ahí pintados así rubitos? Esos son los nórdicos. En la de estabilo sí que está el blanco, ¿no? Bueno, el blanco normalmente viene en todas las cajas.
y dos tonos de marrón. Sí, suelen venir así. Suelen venir un par de tonos de marrón, un par de tonos de verde, un par de tonos de azul, un par de tonos de cada suelen llevar. En el nórdico lo que haces es mezclar los dos tonos. Por ejemplo, haces la base con el amarillo, con el rubito, vas haciendo los pelitos de abajo. Por ejemplo, aquí con el mismo tono yo he hecho estos dos tonos, pero también podía haber utilizado dos colores diferentes. No, no, no se mezclan así. Lo que haces es pintar la parte de abajo con un color y la parte de arriba con otro. Y entonces con la parte de abajo haces como la base y con la parte de arriba le das la densidad. Aquí yo lo he hecho solo con un lápiz, con un color. Lo que he hecho ha sido en una parte hacerlo más flojito y en otra más fuerte, pero también se puede hacer con dos tonos diferentes. Te he puesto una foto. A ver. Estoy mirando, Sonia. Sí, watercolor. Sí, estos también sirven. Qué buenos colores les compráis a los niños, ¿no? Siempre que sea acuarelable, sirve. Luego, dentro de lo que tal, yo os recomiendo el Faber-Castell porque es el que mejor resultado me ha dado a mí de los que he usado, el Prismacolor y el Faber-Castell. Que los otros también funcionan, sí, yo ahora estoy utilizando otra marca que me cuesta más porque hay que mojarlos. Si no, no pintan, pero también funcionan bien. Pero como los quiero para otra cosa, que ya la veréis cuando la termine, mañana me llega la ropa y espero tenerlo terminado. No voy a adelantar nada porque es una sorpresa. Y para hacer experimentos, pues si yo hago muchos experimentos, si yo todo lo que yo vaya experimentando y me vaya funcionando, lo voy a ir pasando. Porque no os penséis que os vais a librar de mí, aquí se acaba el curso y se acabó. No, no. A mí me tenéis para rato. Sí, con eso tranquilamente lo puedes hacer, cariño. Sí. Yo, y además lo saben las chicas que han hecho los otros cursos conmigo. Yo sigo dando consejos a mis chicas, sigo haciendo cursos como el de Flo. Venga, vamos a ponernos a pintar una muñeca todas juntas. Cuando injerto cabezas, también me conecto con las chicas. Quiero decir que no os voy a dejar solas, que me vais a tener siempre, pero coño, hacedme caso. Que hacedme caso, que cuando digo las cosas es porque lo sé. A ver qué dice aquí mi niña. Y os lo digo con todo el cariño del mundo. Yo sé que a veces hablando soy muy burra y parece que os estoy riñendo, pero no, es que yo soy así. Lo que dijiste del pelo. Vale, el pelo, sí. Ya, vamos a hacerlo ya, porque tarda mucho. Esta semana he tenido mucho, mucho jaleo y se me ha ido un poco la olla y no lo he hecho, pero vamos a hacerlo mañana por la mañana, ¿vale? El Luna A, bien, te parece que viene poco, pero no es poco, ¿eh? Me voy a hartar de vosotras, sí, a lo mejor me harto. Si seguís sin hacerme caso, seguro. Sí, tú dímelo cuando tú quieras. Quiero decir que yo lo voy a pedir mañana por la mañana. Yo mañana por la mañana me pondré.
Ahora por la noche vosotras id diciéndome cada una lo que quiere y yo mañana por la mañana los pediré, ¿vale? Ahora, esta mañana me han llegado dos paquetes, la cartera por lo que sea no ha picado y me ha dejado los dos papelitos en el buzón y ahora tengo que ir a correos. Y esos dos paquetes espero, pero espero que ya lo tengo todo pedido. Quiero decir que me ha tardado pues un mes y pico. Bueno, ¿montamos el bebé o no? Porque estamos aquí con todo el jaleo y no montamos al bebé. Mirad. Estas bridas no me gustan. Y este cuerpo lo veo demasiado grande para él. Pero bueno. Lo vamos a hacer porque es el que venía. Pero realmente yo creo que el cuerpo se lo cambiaré, ¿eh? Porque este cuerpo me parece demasiado grande para este bebé. Los cuerpos de AliExpress, la verdad es que me gustan mucho porque están muy bien acabados. Pero suelen ser más grandes de lo normal. Venga, vamos a montarla. Ay, ¿veis? Sabía yo que me faltaba algo. Me faltan las mierdias. A ver, a ver. A ver que ahora las encuentre aquí. Una media y dos medias. Las bridas. Yo estas las he comprado en los chinos. Son verdes, da igual. Pero mirar qué cabeza tienen. Luego esto no se ve. Mirar esta cabeza. Mirar esta cabeza. ¿Veis la diferencia? Esta cabeza, cuando nosotros ahora cerremos el bebé, esto se queda aquí. ¿Vale? Y esto luego pincha y molesta. Y es difícil taparlo. Estas chiquititas, ¿vale? Cuesta bastante menos de taparla y de que se note. ¿Veis? Yo siempre os voy a dar buenos consejos, chicas. Yo quiero lo mejor para vosotras. ¿Te cargaste cuatro agujas? ¿Quién se cargó cuatro agujas? Sonia. Bueno, esto pasa. Mira, yo estos días atrás sabéis que me he lesionado precisamente por injertar mucho. Injerté como cuatro cabezas seguidas y en una de ellas, una la hice entera con una aguja. Increíble. Increíble. El otro día me puse a injertar y en 10 minutos rompí 6 agujas. O sea, esto a veces va como va. Es un poco. Es importante que sepáis dónde, cómo colocarla, que el vinilo esté caliente. La posición, la presión, la fuerza, todo esto hay que controlarlo, pero yo todo esto os lo voy a enseñar, así que tranquila, no os preocupéis, ¿vale? Que todo eso lo vais a aprender. En el injerto de la pestaña tampoco os expliqué mucho más porque tampoco tiene mucho misterio, es una zona muy pequeña, pero no os compliquéis. Si no, le pongáis pestañas a vuestro primer bebé, no pasa nada porque no tenga pestañas. Son bebés chiquititos y no les pasa nada. Además, se ven bonitos. Yo a muchos bebés no les pongo pestañas. Así que no os preocupéis, ¿vale? Lo que os decía de las bridas. Estas bridas con cabeza pequeña son muy difíciles de encontrar. Muy difíciles de encontrar. Porque normalmente el tamaño de la cabeza va en función al tamaño de la brida. Para los cuerpos vais a necesitar bridas bastante largas, porque para los brazos van a ser pequeñitas, pero para la cabeza y las piernas las necesitáis más largas. Y estas bridas largas con cabeza pequeña son difíciles de encontrar. En las tiendas de reborn las suelen vender, pero son muy caras. Entonces yo estas las encuentro en los chinos. Son verdes. Pero me da igual, son para las plantas. Entonces son más chiquitas.
Me da igual que sea verde porque no se va a ver. Y como no se va a ver, como si quiere ser negra. Aprovechar las agujas rotas se puede si tienes un mango en concreto. Hay un mango. Yo es que como no uso mango no lo tengo. Pero hay un mango que cuando se te parte la aguja, ahora no tengo ninguna partida porque las tiré todas. Cuando se te parte la aguja, tú coges el trozo, si es largo, si es muy pequeño, no, a mí se me suele partir en la punta y eso ya no es aprovechable. Si coges el trozo que se te ha roto, que sea la punta sobre todo y es larguito, hay un mango que tú lo abres, metes la puntita, lo cierras y sigues injertando. Sí, un manguito de esos de madera, sí. Pero no todos los mangos sirven para eso. Es uno en concreto que tiene como una rosquita y tú metes ahí la puntita de la aguja. Comprarlo si queréis el mango. Yo es que no uso mango porque al principio lo usaba, pero me he acostumbrado a no usarlo y me es más cómodo. Me dolían los dedos con el mango. Entonces, yo tengo, ¿cómo se llama? Artritis. Y me molesta bastante. Sí, en mis lindos rebos los tienen. Sí. Si alguna puede buscar el enlace mientras. Sí, bueno, si queréis, claro, y lo ponéis en el grupo. Si no, lo busco yo luego en un momento. Es uno que es así como redondito y tiene una rosca de metal. Ese es en el único que se puede poner. Pero luego hay otros mangos que son así como alargados, que metes la aguja dentro y en ese no se puede. Gracias, Lucy, cariño. Yo sé que tú sabes cuál es. Vale, pues vamos a rellenar el bebé. ¿Qué más necesitamos? Aparte, las medias son importantes porque son para poner el relleno dentro de la cabeza y dentro del cuerpo. Por lo tanto, vamos a necesitar dos. Venden varios tipos de medias. En las tiendas Rebord venden unas que son tipo como lo que te ponen para cuando te haces daño, así elástico. Que esto está bastante bien porque contiene bien lo que es la fibra de vidrio. O sea, el ecovidrio. Y bueno, es más caro, no vale la pena. Si cogéis medias de estas que son bastante gruesas, son de estas de espuma, que son bastante gruesas, por aquí tampoco se escapa, ¿vale? Entonces ya lo metéis aquí y lo único que os puede salir es un poquito de polvo, pero ya está, nada más. En lo que es el ecovidrio, de aquí no se escapa, ¿vale? Entonces estas ya van bien. Yo las compro directamente de calcetines. Porque también las compro en el mayorista y me salen muy bien de precio. Y así no tengo que andar recortando y haciendo historias. Yo compro el calcetín, relleno el calcetín y lo meto y listo. Vale, gracias, cielo. Te lo agradezco. Es que hay mangos diferentes, Sonia. Por eso te digo que es importante que si lo queréis para aprovechar agujas, es ese. Porque si es para. A ver si lo tengo aquí. Okay. Si es para injertar. Por ejemplo, yo el que usaba era este. Este. ¿Veis? Este metes aquí la aguja. En el taquito, la apoyas ahí y lo pones así, y aquí te queda la aguja. Es que las agujas rosas, por ejemplo, no caben en estos mangos. Tienen que ser las normales, y yo normales no tengo. ¿Veis? Tengo los botes vacíos. Y este mango, por ejemplo, para reutilizar agujas no serviría, tiene que ser el otro. ¿Vale? Fijaros en el que ponga Deli. Ahí, Lucy, que ese será el bueno. ¿Ves? Aquí tengo más agujas, pues estas son rojas y negras. Voy a guardarlas aquí.
que es donde las tengo ahora. Vale. Estos son pelos varios. Bueno, son restos, básicamente. Aquí tengo pelo natural también de... Este es pelo natural. Estos son restos de cabezas que voy haciendo, me va sobrando y lo voy guardando aquí, pues eso, para pestañas, para alguna cabeza pequeñita que pongo solo parcialmente, cosas así. Yo soy muy ahorradora, yo guardo mucho y es parte del negocio, siempre es ahorrar mucho y aprovechar mucho los materiales, chicas. Es muy importante aprovechar mucho los materiales. Vale, vamos al lío. ¿Qué más vamos a necesitar? Fumar un poco. Y después... ecovidrio. Yo me lo pongo en estos botes para que me, porque me va más cómodo. Y utilizo una cuchara para que me ayude a rellenar. ¿Vale? Este es verde, pero también hay de color azul. Quiero decir que no todos los ecovidrios son iguales. ¿Vale? Este lo he comprado yo en Leroy Merlin y tiene este color, pero también hay otro que venden en Amazon que es de color azul y la función al final es la misma, ¿veis? Son cachitos de cristal que, como veis, no cortan, no tenéis que tener miedo aunque ponga que es vidrio molido porque no os va a hacer daño, ¿vale? El tuyo es azul, pues eso. Este es, por aquí de hecho, por abajo, ya se ha mezclado, pero tenía un poco de del azul anterior. Pasa que ya se ha mezclado por aquí y tenía un poco del azul anterior, porque lo compré, el anterior lo compré en Amazon y este saco lo compré el otro día en Leroy Merlin y es nuevo. Y lo tengo puesto en este bote porque así me viene más cómodo que no mover el saco, que el saco pesa como su madre, ¿no? Como la mía, ¿no? Como las tres juntas. El tuyo es de Amazon azul, vale, genial. Pero todos sirven, todos sirven. Y luego necesitaremos el miraguano, ¿vale? Que no puedo subir el saco porque es enorme, pero aquí está, es un saco grande que yo lo compro por kilos. Lo compro en Amazon por kilos, creo que os puse el enlace. En este caso es un kilo, que es como, bueno, pues... Es como para rellenar una almohada de matrimonio, más o menos. Y sale unos 10 euros, 11 euros, una cosa así. Sale muy bien de precio y tienes para rellenar unos cuantos bebés. También tenéis la opción de cuando solo queráis hacer un bebé y dices, jolín, este me voy justa, solo tengo para hacer este bebé y no me quiero gastar 12 euros solo en el relleno. Pues te vas a los chinos, compras un cojín y le sacas el relleno. Y a lo mejor el cojín te cuesta 2 o 3 euros. Ya está. Es lo mismo. Es relleno de cojines. De hecho, en IKEA venden unas almohadas por 2 euros. Atención, por 2 euros. Que están súper bien. Y es este relleno. Rajan la almohada y le sacan la chicha. ¿Vale? Así de fácil. Pues venga, vamos a ir rellenando. Voy a apartar esto aquí, de momento no lo vamos a necesitar. Y vamos a poner las cosas que vamos a usar. Habíamos puesto el imán del chupe ahí dentro. Ya está seco, perfecto. Ya no hay problema con él, ya lo podemos utilizar. Habíais dicho algunas de ponerle para hacerle los totos. La operación es la misma, es meter el imán con pegamento por dentro, buscarle aquí con el otro, dejarlo que se seque y ya está, ¿vale? No tiene ningún misterio, es poner los imanes aquí. A mí no me gustan, yo por eso no los pongo. Y aparte, porque los imanes, es importante que sepáis, cuando vosotras vendéis un bebé, preguntar tema marcapasos, ¿vale? No puede tener un bebé reborn con imanes una persona que lleva marcapasos, porque le puede afectar al funcionamiento. Entonces, si le vais a vender el bebé, cuando vayáis a venderlo, es raro que una niña tenga marcapasos, pero puede tenerlo, pero personas mayores es más fácil, y si vais a vender un reborn a una persona mayor, pues que sepáis que puede pasar, ¿vale? Tenéis que preguntarlo.
El mío es de Amazon, creo. Ah, no, vale, dices lo del relleno. Pues píllate este de Amazon, está muy bien, es 1 kilo de. Lo que pasa es que, claro, no es lo mismo 2 euros que 12 euros. Pero yo compro este, es que tampoco tengo ningún IKEA aquí. Online a veces también venden, no sé si te llegaría al reparto. Míralo, a ver. En cualquier caso, te vas al chino y compras una almohada, que el relleno es el mismo. Y también sale barato. Y con una almohada del chino tienes para rellenar 4 o 5 bebés. Si se pone muy poco, se ponen como 200 gramos más o menos. Vale. Y cuando no encontréis alguna cosa, que decírmelo porque yo a veces os lo puedo hacer llegar. Yo, pues estas cosas que compro los mayoristas y tal, pues mira, podemos hablar del tema y yo voy facilitando cosas. Quiero decir que no hay problema. De hecho, a alguna de vosotras le he hecho algún lotecillo. O sea, que no, que yo tengo muchas cositas aquí que no me sabe mal de echaros una mano, ¿vale? Incluso con algunas pinturas que también voy comprando para hacer los lotes y luego me sobran y yo lo puedo vender. Tú compraste 100 gramos, pues con 100 gramos, ¿qué bebé era? La tuya era Tandy, pues igual vamos justas. Sonia, cállate un poquito. Que hoy está callada ella, cállate tú hoy. No, tranquilas que lo vamos a montar aunque nos vayamos a las 9 de la noche. Venga, si además es un momento. Mira, yo lo primero que me relleno son las medias. Este grupo me encanta, que sepáis que os voy a echar un montón de menos, ¿eh? Hasta que volvamos a vernos en. Bueno, si nos vamos a ver mañana a la mitad, ¿no? En el de Flo. Primero relleno aquí. He contado. Llevo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y 10. Más o menos. ¿Vale? Luego lo pesáis. Pero más o menos 10. 10 cucharadas. Y este es para la cabeza. Este saquito es para la cabeza. Atamos bien, le hacemos un par o tres de nudos para que no se nos salga el relleno. Deli se ha enfadado contigo, sí, porque le has hecho comprar los lápices que no eran. No, no, no voy a descansar de vosotras, ya lo veo ya. Se ha parecido al rey, es verdad, cuando le dijo que te calles, ¿no? ¿Cómo era eso? Que te calles. Venga, vamos a rellenar la otra bolsita. En la otra bolsita vamos a poner el doble. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19 y 20. ¿Vale? Este será para el cuerpo. Esta morcilla es para el cuerpo. ¿Veis? Esto se ha pegado de abajo, pero ¿veis? No se sale. No se sale. Le hacemos un par de nuditos. Twin. Sí, porque Twin es como este. Sí. Si tenéis un bebé más grande, ponerle más. Por ejemplo, alguien estaba haciendo Joseph, Lucy. A Lucy métele más. A Luz, ay, a Lucy, madre mía, hija. A Joseph métele como el doble. Como 20 en la cabeza. ¿Vale? Bueno, 20 en la cabeza igual es mucho. Ponle 15 en la cabeza.
y 20 en el, y 25 en el cuerpo, ¿vale? Le metes más. Porque Joseph pesa más. Joseph tiene 3 meses. Pesa más. Y Lulu le pones en la cabeza y en. Y aquí le pones lo mismo. Porque el cuerpo, al ser más grande, las piernas y los brazos van a llevar más peso. Y el peso te lo va a coger por ahí porque es más grande. ¿Vale? Pensar que, aparte del peso que le estamos poniendo, tanto en la cabeza como en el torso, también le vamos a meter peso en los miembros. Por lo tanto, también por ahí va a coger peso. Y pensar que no es lo mismo rellenar la pierna de Levi o de Tim, que es súper enano, o de otro, o de Lulu, que el de Joseph o cualquier otro, ¿vale? Entonces, Lulu, por ejemplo, tiene las cachas más grandes y le va a entrar más que lo que le va a entrar a Levi. Por lo tanto, ahí te va a coger más peso. En cualquier caso, si tú cuando lo tienes montado lo pesas y te parece poco, le puedes añadir otro saquito en el cuerpo, ¿vale? Coges otra bolsita, la rellenas y se la añades al cuerpo. El prematuro es como este, más o menos es lo mismo, es lo que te estoy diciendo, Francisca. Aquí le vas a meter, pues en vez de meterle 20, métele 15, le pones un poquito menos. Y en la cabecita, en vez de meterle 10, le metes 8. Más o menos. Más o menos. Porque piensa que luego el peso también lo va a llevar en los miembros, que es lo que os estoy explicando ahora, que no es lo mismo meter la arena dentro de la piernecina de Tim, que es súper canija, que en la pierna de Joseph, que es súper gorda, que le va a entrar mucho más y por ahí también va a coger peso. ¿Vale? Y lo que os digo, en cualquier caso, cuando lo tengamos ya montado, lo pesamos en la báscula y ahí vemos si necesita más o necesita menos. ¿Vale? Pero que vais a ver que al rellenar las extremidades, también vamos a ganar peso por ahí. Y entonces aquí no nos podemos pasar ni nos podemos quedar cortos, ¿vale? Si nos quedamos cortos en los saquitos, siempre le podemos añadir otro saquito, pero esto de aquí ya es diferente. ¿Cómo sabemos el peso en las extremidades? Yo antes, al principio, era súper meticulosa con todas estas cosas. Y entonces yo pesaba a cada miembro que pesara exactamente lo mismo, piti 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 pi. Ahora hago algo que es más práctico, más rápido y que no es menos efectivo, que es llenar hasta la rodilla en el caso de las piernas y hasta el codo en el caso de los brazos. ¿Cómo lo llenamos? Pues le metemos por el agujerín. Aquí no contamos, simplemente vamos controlando de llegar hasta la rodilla. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo dejamos, lo movemos para que baje y vamos haciendo que entre en el pie. ¿Veis? Ya tengo el pie lleno. Tocarlo para saber que ya está lleno y tocar la pierna para saber que ya llega a la rodilla. Miráis por aquí dentro y ahí veis si ya os llega a la rodilla. Intentar que no suba más de la rodilla porque luego se os puede salir con, al ponerle el relleno, si no lo prensamos bien, se nos podría salir, ¿vale? Yo lo que hago es rellenarlo todo. Ahora le doy al bracito. Suelen ser 3 o 4 cucharadas, ¿eh? No suele ser más. Aquí ya está llena y aquí ya lo veo en el brazo, le falta un pelín. Lo movemos para que baje al sitio y comprobamos que la mano está llena y que el brazo está lleno. ¿Vale? Miramos por aquí dentro y aquí dentro ya vemos por dónde va el relleno. Vamos con la otra pierna. Uno, dos y tres. Más o menos son 3 o 4, ¿eh? Más o menos. Y ahí ya veréis que ya, ya pesa. Aquí le falta una. Suelen ser
150-200 gramos por miembro. Entonces tenéis que calcular cuánto quiero que pese mi bebé. Yo quiero que mi bebé pese unos 2 kilos, más o menos. Tenéis que pensar una cosa. Un bebé recién nacido suele pesar unos 2 kilos y medio, 3 kilos, ¿vale? Por ejemplo, la mía cuando nació pesó 3 kilos y medio, estaba bien hermosa. Pero de media, la arena de sílice exactamente igual, Deli. Exactamente igual. Hazla igual. Yo también tengo arena de sílice arriba, que tengo que aprovechar un saco que lo compramos para el acuario, pero no nos sirve. Y lo voy a aprovechar para los bebés. La arena de sílice sirve igual. Lo que no podemos utilizar es, como alguna vez he escuchado, que si le metemos tierra del gato, ¿no? La tierra del gato no sirve. Pero la arena de sílice, si además la arena de sílice funciona súper bien. De hecho, es lo mismo que se utiliza. El tuyo pesó 4 kilos y medio. Sí, es que hay algunos que pesan mucho, pero la mía 3 kilos y medio también estaba hermosa, ¿eh? Lo que tenéis que pensar es que no es lo mismo coger un bebé vivo, ¿vale? Ahora esto que voy a decir va a sonar un poco heavy, que un peso muerto. No es lo mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el peso se va a notar mucho más en un bebé reborn, aunque sea el mismo tamaño y el mismo peso, que un bebé vivo, ¿vale? Porque el peso muerto siempre es más que una cosa viva. No sé si me explico, sé que suena un poco feo y queda un poco mal, pero es así. Entonces hay que ponerles menos. Yo no puedo hacer un recién nacido de 3 kilos porque va a pesar demasiado. Tampoco nos tenemos que quedar cortos y ponerle solo 1 kilillo. Pero con 2 kilos quedan bastante bien. No sé, por ejemplo, las que tengáis bebés ahí en casa. Valeria, por ejemplo, que tiene una Lulú, cógela en brazos y dime si pesa lo suficiente. Quiero decir, ya está bien, no abusemos porque es un peso muerto que pesa mucho, ¿vale? Yo tengo ahora mismo en la mano esta pierna que tiene nada, que a lo mejor son 100 gramos y me pesa bastante, porque al ser el peso muerto se nota más, ¿vale? Así que no queráis ponerle el mismo peso que el de un bebé real porque va a pesar demasiado. Ya lo tenemos. Vamos a apartar el vidrio. Ya no lo vamos a necesitar. Y vamos a empezar a rellenar con el... Pesa mucho, ¿verdad, Valeria? Pues Lulú pesa 2 kilitos. Y parece que pese más. Lulú lleva lo que le estoy poniendo a este, lo mismo. Mirad, ¿cómo vamos a rellenar los miembros? Ay, esperad. Tengo la cabeza. Uf. El Joseph, métele el doble de lo que estamos haciendo, porque evidentemente es un bebé más grande, le tienes que meter más peso. Tú ponle, a ver, en las piernas, por ejemplo, Joseph tiene las piernas muy gordas. Muy gordas. Entonces, quédate un poquito más atrás de la rodilla, no llegues hasta la rodilla, porque tiene la pierna muy ancha de abajo, muy gordo. No, no se estropea, Sonia. Es así, se hace así, siempre lo hemos hecho así. No se estropea. El problema vendría si utilizáramos, por ejemplo, la arena de sílice, esa arena que no lleva tintes ni colorantes. El ecovidrio es simplemente cristal molido. El problema viene cuando utilizamos cosas con colorantes, que entonces sí que nos puede dañar el vinilo, pero si no tiene colorantes no pasa nada. Vale, Lucy, que te decía del Joseph. Intenta no llegar hasta la mitad,
¿Vale? Intenta no llegar hasta la rodilla, quédate un pelín más para atrás, ve sopesándolo. En la cabeza, aquí le hemos puesto 10, tú en vez de ponerle 10, ponle 15 cucharadas. Y en el cuerpo, nosotros le hemos puesto 20, tú ponle 25 o 30. No el doble porque sería demasiado, pero sí ponle 25 o 30, porque Joseph sí que es un bebé de 3 meses y sí que tiene que pesar un poquito más, ¿vale? Pero tampoco te pases porque si no será muy pesado y no será agradable. Sí que se tiene que ver pesado porque es un bebé gordito. Entonces cuando tú lo cojas sí que te tiene que dar esa sensación de que estás cogiendo a un bebé gordito. Pero tampoco tiene que ser una cosa que no sea agradable, ¿vale? Porque si yo le entrego el bebé a una persona y cuando esa persona coge ese bebé y ese bebé le resulta muy pesado, no lo puede achuchar y no lo puede agarrar, no le va a gustar. Igual que si coge un bebé que no pesa absolutamente nada y no le encuentra la gracia. Tenemos que pensar un poquito todas esas cosas, de cuando la persona a la que se lo vendemos lo recibe, cómo se puede sentir cuando lo coja, ¿vale? Entonces, no nos puede, ni nos, es ni me paso o me paso o no llego, ¿vale? No, tenemos que estar ahí en un término medio. Vamos a meterle el relleno. Le vamos metiendo, esto es más trabajoso porque hay que ir metiendo el miraguano por el agujerín, lo ayudamos con el dedo y vamos presionando. Yo lo que me preparo siempre es un palo de estos, cualquier palo sirve o cualquier cosa para ayudaros porque al final siempre me termino haciendo daño en los dedos. Entonces con esto hago más fuerza y aparte puedo entrar dentro a presionar para que no se salga el vidrio. Si ejercemos la presión suficiente, taponamos el cristal y no se nos va a salir nunca del bebé. Por lo tanto, el ecovidrio en esa zona tiene que quedar bien prensado. Ay, el miraguano, perdón. Por eso decía que con 100 gramos te va a ir justo. Yo por lo menos es que le pongo muchísimo porque lo prenso mucho. También para que el bebé esté bien rellenito. A mí no me gusta coger un bebé y apachurrarlo y que esté hueco. ¿Vale? Y he tenido algunos en casa que los apachurro y están huecos. Y a mí me gusta que esté mullidito, que yo lo apriete y esté mullidito. Entonces yo los relleno bastante. Esto ya es un poco a gustos, ¿eh? Si los queréis dejar más flojitos, los podéis dejar más flojitos. Pero sobre todo en lo que son las piernecinas y los brazos, apretar bien ahí para que no se nos salga el vidrio, ¿vale? Si esto está bien apretadito, el vidrio no se nos va a salir nunca. Vosotras haréis así y veréis que no sale nada. Pero tiene que estar bien prensado. ¿3.400 está bien? Sí. Sí. En Joseph sí. Ah, claro, si tú ya lo tenías montado, guarrilla. Que tú te adelantaste. Te he dicho guarrilla, perdón, yo es que soy un poco bruta cuando cojo confianza. Perdonad, si os digo alguna cosa que esto no lo hago para ofenderos, de verdad. Vale, este ya estaría. ¿Veis que ya está? Que ya no entra más. Ya está. Y hacéis así. Suena porque se mueve aquí dentro el vidrio, ¿vale? Pero no se sale por aquí. Esto queda huequecillo, ¿vale? Y ya estará. ¿Veis que suena? Porque se mueve el vidrio ahí dentro. Sí, es que la confianza da asco, yo lo digo siempre. Apretarlo bien, aseguraros que no se va a salir nada y listo. Este ya lo tenemos. Vamos a un brazo. Misma operación. Bajamos bien el vidrio, que esté bien en su sitio.
y metemos. Uy. El tuyo no suena porque es muy chico y está más prieto. El curso de flopos, creo que casi todas han apuntado. Tengo muchas ganas ya de engancharla. Yo voy a hacer dos a la vez. Porque una es un encargo y otra la quiero yo hacer aparte. Igual le hago algo de fantasía para que veáis. A la segunda. A la primera no, porque la quieren exactamente igual que la que hice. Pero a la segunda igual le hacemos algo de fantasía si queréis. Algún dibujito en la cara, o algún tatuaje en las piernas, o alguna cosita diferente. Es súper pequeñita, sí. No pasa nada, ¿eh? Si no suena, Valeria, no pasa nada. Eso es porque está el vidrio más apretado. Incluso es bueno eso, ¿eh? A mí montar el bebé es una de las cosas que menos me gusta, lo reconozco, me da muchísima pereza. Tengo bebés por ahí que no los tengo vendidos por perezosa por no montarlos, os lo digo en serio. O lo monto directamente cuando lo termino, pues como aquí en los cursos que los montamos, o ahí se quedan y me da mucha pereza, soy perezosa para montar, lo reconozco, no me gusta nada. ¿Qué traje le ponemos? Buena pregunta, chiqui, buena pregunta. Mari Carmen Abadía, le pasé yo las medidas de Flo, de la ropa que yo le pongo, para que ella hiciera trajecitos. Entonces, yo le dije que en el grupo, cuando lo tenga hecho, que ella ponga los trajes por si nos interesa comprárselos. El de Flo empieza mañana. Mañana empezamos. Carmina, que me has mandado un mensaje, pero justamente cuando ya estaba yo aquí liada y ya no te he contestado. Luego te lo respondo, no te preocupes. ¿Qué os estaba diciendo? Ah, la ropa. Ahora, cuando terminemos, os enseño yo la ropa que le pongo a Flo y de dónde sale. Lo haremos a las 6, igual que este. El traje de mi Flo, yo lo que hago es comprar. Ahora te lo enseño. Ahora, cuando terminemos, te lo enseño. Yo compro unos muñecos en los chinos que son de la misma medida y les quito la ropa. Sin más. Estos, por ejemplo, los compré en el mayorista. El mayorista que voy yo a comprar las cajas, las bolsas y todo eso. Y tenía estos muñequitos y los compré. Que son los muñequitos que le tocaron a. Valeria tiene dos. Porque le tocó uno con el carro y otro con la muñeca. Pues ese traje que llevan esos muñecos, el de uno de los dos, el del chico, es el que lleva mi Flo. Ah, bueno, lleva dos, miento. El de punto, el de la foto de portada del grupo. Ese es hecho a medida, pero le viene pequeño. Ese se lo compré a Milagros. No me acuerdo ahora cómo se llama. Milagros Fernández, creo que es. Pero el trajecito que le puse es el de esa muñeca. El curso de Flo son 10 euros solo, Carmina. Apúntate, cariño. Que te va a gustar. Apúntate, Carmina. Y empezamos mañana. Y son solo 10 euros, porque lo hago para que veáis cómo se hace. Como, mira, pues un detalle que tengo con vosotras. ¿No tienes tiempo de qué, Deli? Me pierdo.
Ah, la ropa. ¿Tú haces ropa de Lee? Mira, es que lo tengo aquí el muñeco. A ver, espera, que tengo cosas encima. No es como los que tiene Valeria, porque son otros que compré, pero más o menos. Mira, un muñeco. Es un muñecajo. Yo le quito la ropa y se la pongo a Flo, porque es la misma medida. Este muñeco me costó 3 euros en el chino. Lleva su gorro, sus calcetines, su trajecillo, y el trajecillo le queda a Flo divino de la muerte. Es que le tengo otro que lo saqué ya y no sé dónde lo he puesto. Lo quería enseñar sin el muñeco. El traje, pero no sé dónde lo tengo ahora. Hijas mías, es que esto es como un caos. Tengo tantas cosas que a veces es un poco caótico esta casa, ¿eh? Lo tengo por aquí en alguna parte, pero ahora mismo no sé dónde está. Porque el otro día lo. ¡Uy! Si tengo aquí un vestido buenísimo. No sé dónde lo tengo, ya hablo. Bueno, es ese vestido. Lo que pasa es que se lo saqué para pasarle las medidas a Carmen. A Mari Carmen Abadía, para que los haga. Porque es en el mayorista, me cuestan súper baratos, Deli. En el mayorista ese yo cuando voy me vuelvo loca. Lo de ser autónomo te tiene que servir, tiene que tener algún beneficio. Y es el poder ir a comprar a los chinos mayoristas, que se te va la olla en los chinos. Pero cuidado que sin ser, hay mucha gente que va y compra, ¿eh? De particulares. Si compran, hay un mínimo de compra que son 50 o 60 euros y te dejan comprar. El muñeco son 35 centímetros. Pero os advierto que Mari Carmen está con las medidas trabajando en ello y va a hacer unos trajes divinos. Tú también tienes la tarjeta para ir a comprar, pues ya estás tardando. Venga. Ya estás tardando. Uy, en los mayoristas disfrutan mucho porque, claro, compras tanta cosa. Lo que pasa que a veces también es un poco rollo porque te obligan a comprar muchas cosas. Y, por ejemplo, cosas en caja, que te vienen, yo qué sé, cuando compré esponjas, pues te vienen 50 esponjas, jolín, pues si solo quería 4, pero como te salen súper baratas, pues te vale la pena. ¿Le vale la del nenuco? Sí. Lo que pasa, que la del el nenuco, por ejemplo, es más gordito. Y Flo es más flaquita, ¿sabes? Entonces, le queda ancha, pero se la puedes arreglar. Según qué ropita, le queda bien. Según cuál le queda bien. Le estoy poniendo en la cabeza. Metemos un poquito. Meterle bien para que le quede bien por dentro de aquí de la cabeza y metemos el saquito. Con cuidado, si tenéis puestos los pendientes, de no romper el saquito. Y de no pincharos. Rellenamos bien toda la cabecita. Lo que os digo, que apachurréis y no esté hueca. Sí, hija mía, el último día que fui yo, 200 euros, nena. Ahora, las cajas salen súper bien de precio, las bolsitas para los regalitos, estas que os pongo yo, los regalitos.
todo, yo qué sé, qué compré, compré brochas, compré botes de cola blanca para los lotes estos que hago yo de los sorteos de material, precintos, ¿qué más compré? Los muñecos estos, compré cuatro. ¿Qué más compré? Cajas y cosas para yo utilizar de cajoncitos y cositas. Los botecitos de cristal, los tarritos de cristal para las pinturas, también para los lotes de material. Esponjas. Bueno, muchas cositas. Lazos, muchas cositas. ¿Y los imanes no se pueden quitar? ¿Cómo quitar? ¿A qué te refieres? Si los imanes se caen cuando tú le metes el relleno, no. También, si están bien pegados, no se caen. Cuando tú le estás metiendo el relleno, no tiene por qué caerse. Si tú lo has pegado bien, ¿ves? Mira. Si tú lo has pegado bien, no tiene por qué caerse. Si se cae es porque no está bien pegado. A ver, a mí me pasó una vez que cuando llegó el bebé a la casa, me dice la mujer, me dice, oye, que le pongo el chupe y mira, y me manda un vídeo y se le ponía el chupe en el moflete. Y ay, madre. Y es que se le había ido el imán. Hay que tener precaución de pegarlo bien, claro. Que esté bien pegado. Y vigilar, vigilar cuando lo tengáis, probar que esté en su sitio. Lo meto con fuerza, sí, lo meto con fuerza porque a mí me gusta que quede, ¿ves? Que yo apriete el bebé y esté apretadito. Que tenga un tacto agradable, que esté blandito, pero que esté todo bien relleno. También para que coja bien la forma de la cabecita del bebé bonita. Y para que no se salga nada, evidentemente. Vale, ya lo tenemos. Y ahora vamos al cuerpo. Vamos a preparar el perfume. Y vamos a ponerle las bridas. Mirad, yo le pongo estas porque tienen la cabeza más pequeñita, como os he dicho antes. Estas tan gordas no me gustan. Vamos a tener preparado el cúter o unas tijeras, lo que prefiráis. ¿Vale? Las bridas las metemos en los agujeritos del cuerpo. Metemos la brida y la cerramos un puntito para que ya no se nos escape y ya tenerla preparada. Un puntito solo, ¿eh? Y la dejamos ahí preparada. Algunos cuerpos ya vienen con las bridas puestas, sobre todo los de AliExpress. Ya vienen con la brida puesta. Yo es que se las quito porque no me gustan esas con la cabeza tan grande, me gustan con la cabeza chiquitita. Son manías mías. En cada bebé vais a necesitar 5 bridas. Y me da igual que sean verdes o amarillas porque no se ven. Si voy muy rápido en algo, me decís, ¿eh? Pero vamos, que esto no tiene ningún misterio. ¿Vale? Ya tenemos todas las briditas puestas y ahora para rellenarlo bien y que no se nos escape nada de lo que le vamos a poner dentro, le ponemos las piernecitas, por ejemplo. Mirad, hay que meter lo que es la brida en la guía que tenemos
en el vinilo. Metemos ahí y apretamos la brida. ¿Dónde la vamos a dejar? Aquí, por ejemplo, que es donde menos va a molestar y donde menos se va a ver. Apretamos bien fuerte para que no se salga, pero que le deje un poquito de movilidad, ¿vale? Y ahora, con mucho cuidadito, cortamos el trozo que sobra bien a ras, sin cortar la tela, ¿vale? Para poderlo tapar tal cual. A veces es prácticamente imposible, ¿eh?, taparlas, pero en este caso, ¿veis? Se queda ahí dentro del cuerpecino y no se ve. Si tienen la cabeza muy grande, esto que acabo de hacer yo, pues no se puede. Le ponemos la otra piernecita. Tener cuidado al poner las piernas, que yo alguna vez con las prisas le pongo una en la del otro. No sé si me explico, que se las pongo al revés, vamos. Apretamos la brida. Fijaros que esté dentro del canalillo. Y apretar. Colocar un poquito el trapo. Y cortamos lo que sobra. Con cuidado de no cortar la tela. Alguna vez se me ha escapado y le he pegado un rajote al cuerpo y me ha tocado volver a comprar otro cuerpo. Tener cuidado, ¿vale? Yo le pongo también los brazos o no, y así ya lo tenéis preparado para montarlo. Ya tendríamos puestas las piernas y ahora ya le podemos meter el resto de relleno. ¿Qué pongo primero? Primero pongo un poquito de base con el miraguano. Para hacerle la forma del culillo. Qué cabeza más estrecha. Veremos a ver si cabe bien. Estos cuerpos son un poco deformes. A mí los que me gustan son los de Bountiful Baby. Son los que más me gustan. O los de fabricación alemana. Lo que pasa es que los de fabricación alemana vienen con cuerdas en vez de bridas. Y las cuerdas con el tiempo se rompen. Yo le hice uno a mi sobrino y cada 2x3 me venía que se le había roto la cuerda. ¿Vale? Aquí ya le tenemos hecha la base del culo y entonces le voy a meter el saco del peso. Ahí ya tiene el peso. Y ahora vamos a rellenar el resto del cuerpino. ¿Hasta qué punto rellenamos el cuerpo? Veréis. Yo os voy a decir un truquito, ¿vale? Hay gente que lo rellena muchísimo. Muchísimo. Y se queda como el cuerpo como un mazacote. ¿Qué pasa? Que si yo relleno mucho el bebé, no va a tener esta movilidad. Y lo que queremos conseguir en un bebé reborn es que sea lo más parecido a un bebé de verdad posible. Y un bebé de verdad, cuando lo cojamos, le va a colgar una piernina, le va a colgar un bracino, le va a colgar la cabecina. Entonces tenemos que conseguir que el cuerpo quede flexible. Y para eso tenemos que llegar al punto justo de relleno. El twin tiene el hombro. ¿Eh? ¿Aparte del cuerpo? ¿Cómo? No. El twin. No me digas. Escúchame una cosa. Te han mandado mal el cuerpo. Espérate un momento.
Ese cuerpo no es del twin. Espérate. Que tengo yo aquí uno de otro bebé. ¿Te refieres a esto? Ah, el twin tiene los brazos de 3/4. Tía, no me acuerdo yo de los. Es que los twin los hice yo al principio. Pero el brazo de tu twin no es completo como este. Oh, no, mira, yo los twin los hice hace 3 años y medio y no me puedo acordar de cómo los tiene. Vale. Si no, si esto tenéis que rellenarlo, este trocito le tenéis que meter, tanto si lo tuviera en las piernas como si lo tiene aquí, aquí tenéis que meterle miraguano, sí, claro. Tendrá el plastiquito este de la articulación, que además son articulados, y tendrá, sí, lo tienes que rellenar, claro. Brazos 3/4. Anda, mira, no, no me acuerdo de eso, nena. Es que los hice al principio. Si te metes en mi Facebook, en el de Ana Pastor, que es el que tengo desde el principio, lo verás que están allí los twin. Y los hice, bueno, es lo que te digo, hará pues como 3 años y pico, 3 años. Al principio. Muy prieto, un término medio. Mira, te lo relleno para que lo veas. Tiene que quedar bastante prieto porque le tiene que dar la forma al bracito, ya que no lo tiene completo, le tiene que dar la forma al bracito, pero tampoco te pases una cosita así, ¿ves? Que tenga movilidad. Siempre pensar en la movilidad y en lo cómodo, que se vea bonito. Que no se vea un mazacote, que se vea bonito. ¿Ves? Le he metido un pellizco. Un trocito así. ¿Vale? No sé si lo has llegado a ver. Menos mal que tengo aquí de todo, ¿eh? De verdad. La rueda va muy dura. Bueno, a veces yo lo prefiero, ¿eh? Porque si no, luego van los miembros que van locos. Yo ahora ya no compro articulados. Encuentro más natural los que no están articulados que los articulados. Sí que es verdad que para hacer fotos y eso le da mucha más movilidad los articulados, pero me gustan a mí más ahora estos. Son manías. Antes solo los ponía articulados y ahora solo los pongo sin articular. Igual que solo hago bebés de miembros completos porque la gente no quiere 3/4. Entonces todos los bebés que compro intento que sean miembros completos porque la gente no los quiere 3/4. Por la ropa y eso, que dices, qué tontería. Si luego, aunque sean miembros completos, si tú le pones una cosa de tirante, se le ve el cuerpo igual, es una tontería. Pero bueno, yo hago lo que me piden. Le tenéis que buscar la posición, ¿eh? Buscarle la posición en la que quede natural y dejarlo así. Sí, el de miembros completos es más bonito también a la hora de pintarlo. También te da más la opción de los detalles, ¿no? Los detalles, no sé, por ejemplo, el hombro en un 3/4 no lo puedes pintar y a mí el hombro es una cosa que me gusta mucho, darle vida. Son cosas que con el 3/4 no te las permite, ¿no? Pero bueno, no deja de ser un bebé bonito también.
Hay kits en tres cuartos preciosos. Y la gente no los quiere porque son tres cuartos. Me da mucha rabia. Acordaros de tapar las bridas. A veces se quedan ahí atascadas en la tela. Yo me ayudo así con la pincita y la saco de la brida y tapo. A veces es muy difícil, ¿eh? Taparlas, las bridas. Si no podéis, no la tapéis, no, no pasa nada. No. La gente que compra el rebón ya sabe que lleva bridas. Ayer, no sé si lo dijiste, en las uñas se puede echar brillo. Ah, no, no, no es que se pueda, es que se debe. Perdonar, 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 no lo hemos hecho. Sí. Disculpar, a veces se me va la castaña. Hay que ponerles brillo. Con el mismo producto que le hicimos los labios y tal, se le pone el brillo en las manitas, en las uñitas de las manos y en las uñas de los pies. Madre mía, menos mal que lo has dicho, Deli, que ya se quedaba el mío sin brillos. Menos mal que está aquí Deli, que está al quite de todo, macho. Sí. Además, no deja de ser un barniz que nos las va a proteger. Por lo tanto, sí, yo luego ya se las pondré. Si queréis ponérselas antes de montarlo, mejor, os será más cómodo. Yo ya se las pintaré luego. Ya le haré la manicura. Estás en todo, hija, de verdad. Te voy a contratar de secretaria. Para que me vayas apuntando cuando se me olvide algo. Mirad, ayer preguntabais por el. A veces es que son tantas cosas que algunas se me pasa. Y fijaros que sí que ayer yo tenía la sensación de que se me olvidaba algo, ¿eh? Pero aquello que no caía en lo que era. Y bueno, pues sí, era esto, era el brillo. No, no, me parece estupendo. Es maravilloso que haya personas que estén tan pendientes de todo. Me parece estupendo, de verdad, lo agradezco muchísimo. Porque es un detalle importante. No penséis que no es un detalle importante. Vale. Ahora es el momento de coger el olor, el perfume concentrado y echarle unas gotitas. A mitad de relleno cogemos y le ponemos aquí 4 o 5 gotitas. 1, 2, 3, 4 y 5. Listo. Y seguimos rellenando. A veces veréis que se os mancha aquí un poquito la tela con el perfume. A veces pasa, no pasa nada, no se queda manchado. Luego se seca y ya está. ¿Vale? Yo no le voy a poner mucho más relleno porque no quiero que me quede mazacote, pero sí que tiene que tener, ¿veis? Una forma bonita. Pero no quede un mazacote, que quede que lo podáis mover, que sea flexible. ¿Vale? Que yo haga así. ¿Veis? Y que tenga movimiento el bebé. ¿Veis? Tiene que tener, fijaros siempre, que tenga movimiento el bebé. Y ahora cogemos la cabecita, la colocamos en su sitio
Este cuello es muy justo el agujero. Y apretamos la brida. Aseguraros que esta brida está bien, que hay algún disgusto hemos tenido de que no estaba la brida bien puesta. Mamá ha cogido al bebé y se le ha caído la cabeza, y eso es un poco traumático, ¿eh? Pero os advierto que a mí alguna vez me pasó, ¿eh? Me pasó con Sabrina, qué trauma más grande. La estaba vistiendo y se le cayó la cabeza. Aquí que no me lo corta. Tengo que cambiarle la cuchilla al cúter. Vale, disimularla un poquito porque aquí sí que cuando lo cojamos, si la brida no está bien cortada, bien pulida y no está tapada, nos podemos pinchar al tocarlo. Y ya tenemos aquí a nuestra pequeña. Acaba de nacer la pequeña Levi. Qué parto más bonito, ¿eh? Y sin dolor. Venga, ahora mi chiquitina le vamos a poner un pañalito. Yo estos pañales, yo os doy consejos. Vosotras coged los consejos que queráis y los que no los tiráis a la basura. Pero yo os voy a dar consejitos. Yo estos pañales son unas cajas que compro en Amazon. Que salen a 20 y poco euros el pañal, 20 céntimos o así el pañal. Vienen cuatro cajas, o sea, cuatro paquetes. En una caja te vienen cuatro paquetes como este. Son los newborn, que es la talla más pequeñita, los más chiquititos, que nos sirven para los prematuros y para los bebés de talla 50. Si hacemos un bebé mucho más grande, tendremos que comprar un pañal más grande. Pero estos, por ejemplo, los cuatro paquetes me cuestan 18 euros, los compro en Amazon. Y te vienen cuatro paquetes en la misma caja. Cuatro paquetitos como este. Y aquí tienes pañales para aburrir. Yo compro muchos porque en todos los bebés de regalo pongo dos pañalitos siempre. Bueno, en los bebés, en muchas de las cosas que envío, pongo pañalitos de regalo. Es la Sobri, ¿verdad, Sonia? La chiquitina. Venga, vamos a ponerle su pañal. Al final, esto es lo más bonito del mundo. Cuando ya le tenemos terminado, arreglarlo. Le ponemos su pañalito. Anda, que a mí, después de 26 años que tiene mi hija, ¿qué me iba a decir a mí que iba a estar yo aquí cambiando pañales? Mira, qué cosita. ¿Esto de qué? Ay, esto es del, aquí, del otro cuerpo. Y creíais que sería un niño. Pues ibais mal, porque yo siempre hago niñas, ¿eh? ¿No os habéis fijado que yo siempre saco niñas? La que me conoce un poco sabe que yo solo saco niñas. Vamos a ponerla bien guapa. Chica. Que ahora ya llega el tiempo bueno.
Y hay que ir fresquita. Hoy este body parecía más grande y es justito. Yo cuando veo cositas así siempre me acuerdo de Rosa, que está por aquí. Rosa, que una vez me dijo una frase y a mí se me quedó grabada en el alma. Y siempre utilizo esa palabra cuando son trajecitos así, repolludos. Me acuerdo que le dije cómo quería yo a mi Annie las blights esta que hace ella. Y decía, es que yo las he visto repolludas. Y yo, soy repolludo, ¿qué será? Y ahora yo cada vez que veo un trajecito así, digo repolludo. Como decía Rosa. Pues es justito, justito este body, ¿eh? Parecía más grande. No, no sé si me gusta. ¿Cómo le queda? Le viene muy justillo. A ver, se lo voy a colocar bien. Luego también está el arte de vestirlos, ¿eh? Porque si los vestimos de cualquier manera, tampoco lucen, ¿eh? Monísima. Y sus zapatinos. A ver, que voy a por las tijeras que me las he dejado en el otro lado que estaba envolviendo antes. Ahora no sé dónde está. Vale, ¿qué os parece? La gordichi. ¿Estás contenta, Rosa, con tu bebé, cariño? Qué bien, cómo me alegro. Qué bien. Yo quiero que estéis todas contentas con vuestros bebitos. Le queda mejor este traje que el azul que le he puesto esta mañana, ¿verdad? Me gusta más este. ¡Uy! Esta diadema está un poquito grande, pero bueno, ya se la arreglaré. Le voy a hacer un nudito aquí. Se la haré más pequeñita. Le he hecho un nudo ahora, pero ya se la arreglaré. No pensabas que te fuera a quedar tan bien. Pues yo tenía mucha fe en ti, ya lo sabes. Cuando las personas tienen talento, tienen talento. Es un pastelito, ¿eh? Mañana le haré fotitos, porque ahora con esta luz no quedan bien. Mañana con la luz natural la pondré ahí en la cuna y le haré fotitos. Y la presentación oficial de la pequeña Levi hecha en el curso. Sí, las diademitas estas son de las que hago yo. Y el conjuntito se lo compré a Eli Cordones.
Es monísimo, con sus patuquitos a juego, todo así del mismo tono, muy mono. Curso de diademas, cuando queráis, hacemos un ratito de diademas. Claro que sí. Está muy bonita, ¿verdad? Que sí. Bueno, y ahora le pondré el brillito. Mira, se lo vamos a aprovechar y se lo vamos a poner. El brillito en las uñas. Como es de secado al aire, pues no importa. Bueno, y el pipe. Me falta su pipe. Hermosa, mi niña chica. Qué guapa está. Parece un niño de verdad. No sé cómo la veis vosotras desde ahí, pero yo de aquí la veo tan bonita. Esto es lo bonito de cuando terminas, ¿no? De que lo miras y dices, esto lo he hecho yo. Trucos para hacer fotos. ¡Buah! Ya visteis que yo ayer puse una foto del bebé vestido sin estar montado. Eso es un truco para hacer fotos. Pero hay muchos trucos para hacer fotos. A mí me gusta lo más natural posible, siempre. No le notas los brillos. ¿A cuál? ¿Al tuyo o al mío? Porque el mío los tiene, ¿eh? Si no te caben por delante, cariño, mira, te voy a enseñar cómo ponerlos por detrás. Mira, por ejemplo, aquí tengo a Fiona. Esta es la que tengo para hacer en étnicos. Por delante no caben, por detrás. En este caso, esta ya lo tiene rajado el plástico, ¿vale? Pero verás que tiene un plástico por dentro. A la mía no le ven los brillos, pues los tiene, los tiene. Además se ven bastante. Será por la cámara. ¿Vale? Ahí dentro. ¿Ves que tiene unas hendiduras? Coges el cúter. Si no los tienes rajados, coges el cúter y le haces dos rajas ahí en medio. ¿Vale? Le haces dos rajitas. Y entonces, coges los ojos. Y por detrás los metes dentro del agujero. Con el vinilo caliente te recomiendo el vinilo caliente porque yo ahora mismo lo tengo frío y no me va a entrar. Me va a entrar, pero no lo voy a poder colocar. Porque tiene ahí un trozo. ¿Ves? Este trozo tiene que quedarse dentro. Con el vinilo caliente es mucho más fácil, ¿eh? Me voy a hacer daño y todo así. De hecho, yo la mayoría se los meto por detrás, ¿eh? No me gusta ponérselos por delante. Porque por delante me da miedo. Uno. Que una vez me pasó que me despintó el ojo porque era de estos de plástico, me despintó el ojo y me manchó el vinilo. Y dos, porque por atrás o sea, porque por delante me da miedo que se raje el vinilo de hacerle mucha fuerza. No puedo porque está caliente, pero bueno, me pillas la idea, ¿no? Es que se me sale aquí la ternillita esta que es
de la parte de adentro, pero si tú lo haces con el vinilo caliente lo harás bien. Lo que tienes que hacer es rajar esos dos orificios que ves ahí, que es donde van los ojos, le haces una rajita y dentro de la rajita metes el ojo. Si no lo sacas entero, que solo haces la rajita y puedes meter bien el ojo por esa misma rajita, no hace falta ni que les pongas pegamento, se quedan bien ahí dentro. Es la manera, ¿eh? De hecho, aunque te quepan por delante, a mí me gusta más siempre ponerlos por detrás, ¿eh? Es más fácil por delante, pero a mí me gusta más ponerlos siempre por detrás. Yo no hago nada en especial. Lo que es muy importante, Deli, por ejemplo, es donde pones los bebés. ¿Qué quiero decir? Yo las hago siempre con luz natural, casi siempre por la mañana. Aquí me entra mucha luz, tengo la gran suerte de que me entra mucha luz en casa, aquí en este comedor, que ya visteis que yo estoy trabajando aquí en un comedor, pero me da ahí la terraza, que también la visteis el otro día que puse un vídeo que estaba nevando. Y me da ahí a esa terraza. Y entonces me entra muchísima luz. No hago nada, no pongo filtros, no pongo nada en especial y lo hago con el móvil. Sí que es cierto que tengo una cámara réflex, pero siempre con las prisas, pues no utilizo la cámara réflex y lo hago con el móvil. Este móvil, la verdad es que es bastante potente y hace unas fotos muy buenas, las cosas como son. Pero no le hago nada en especial. Lo que te decía que es importante, por ejemplo, es tener un set para hacer las fotos. ¿Qué es un set para hacer las fotos? No quiere decir que tengas un espacio reservado únicamente para hacer las fotos. No. Quiere decir que tengas material para hacer las fotos. Por ejemplo, yo aquí ahora tengo el gran privilegio de que tengo sitio, pero cuando estaba en casa de mi madre, por ejemplo, una temporada que estuve con mi madre, no tenía nada más que un escritorio y poco más. Entonces en el escritorio me tenía que apañar. ¿Y cómo me he apañado? Pues mirad, os lo voy a enseñar enseguida, porque lo vais a ver muy rápido. Yo cojo una mantita. Por ejemplo, esta es una mantita de bebé. Lo que es importante es que los colores que pongamos de fondo hagan que el bebé se ilumine. Por ejemplo, vamos a coger cosas claritas. Cosas claritas, cosas blancas, cosas rositas. Si ponemos colores oscuros, bueno, esto es que se me ha puesto aquí el gato de los cojones y me lo ha llenado todo de mierda. Y ahí es cuando tienes ganas de capar al gato, pero ya te lo han capado el veterinario y no puedes hacer nada. Pues eso. ¿Vale? Entonces, yo lo que hacía era poner así en el escritorio la mantita. ¿Y ahora qué hago? Pues yo ahora las fotos las hago con el bebé encima, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que si yo ahora pongo el bebé así sin más, se queda ahí como apachurrado. Y así apachurrado no va a quedar bonito. Pero yo ya tengo un fondo, yo ya tengo un escenario hecho, ¿no? Se ve todo blanquito, no se ve nada. El fondo claro para que el bebé resalte. El fondo claro para que le dé luz. Si yo pongo una cosa oscura, se va a comer al bebé. ¿Vale? Entonces tiene que ser algo clarito. Ahora, el bebé está ahí apachurrado. No, ahí, parece que le han tirado. No. Ahora vamos a ponerle cosas. Yo necesito, por ejemplo, que se le levante la cabecita. Para que veis, se quede así y me coja forma. Si yo lo estoy aguantando con la mano, no puedo tirar la foto. Por lo tanto, tengo que inventarme algo. Pues voy a poner algo aquí debajo. Algo como qué, o lo que sea, cualquier cosa. Mirad, un muñeco. Meto el muñeco ahí y ya tengo al bebé levantado. ¿Veis? Ya tiene el bebé la cabecita elevada. Y ahora yo ya puedo hacerle una fotito. Colocar a los bebés en posturas que parezcan de verdad. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, ¿cuántos bebés vosotros habéis visto recién nacidos sentados? Respondedme, por favor. Un bebé de verdad, recién nacido, sentado.
¿Cuántos habéis visto? Ninguno, ¿verdad? Ninguno. ¿Y cuántos bebés reborn habéis visto en fotos en Facebook sentados? Muchos. Los bebés no se sientan. Es antinatural. A mí me gusta. Yo estoy haciendo bebés reborn y ya está claro que mis bebés no parecen bebés de verdad. No llego a ese punto de perfección para que parezcan bebés de verdad. Pero ya que estoy intentando hacer un bebé que se parezca a un bebé de verdad, pues voy a intentar que mis fotos parezcan bebés de verdad. Por lo menos en las posturas. Yo no tengo ningún bebé sentado, Sonia. Ninguno. Ni para fotos ni para no fotos. Mis bebés están todos acostados. Son bebés. Ni un bebé de 3 meses se sienta todavía. Tienen que estar acostados. Se pueden hacer fotos muy bonitas haciendo posturas. Cogiéndose el piececito. Sacándose el calcetín, que son cosas que hacen los bebés. Tú puedes coger al bebé y ponerlo así. Ahora tú, mira, le pones al bebé así, con la manita cogiéndose el pie, y tú lo aguantas por aquí con la mano, y de aquí sacas la foto. Te pones aquí donde estoy yo aquí, claca, y aquí sacas la foto. Que no salga tu dedo, o si sale tu dedo, luego recortas la foto. Y esta foto es, desde este ángulo que yo lo estoy viendo, es preciosa. Preciosa. ¿Tú les tienes sentados a todos? Pues muy mal, muy mal. Los niños no se sientan. Los niños no se sientan. Ponerlo en posturas que tendría un bebé. Por ejemplo, Levi se da mucho porque tiene los piececinos así para arriba y tiene una postura muy bonita de una posición que cogería un bebé de verdad. Ahora lo achuchas un poco y lo pones en una posición que se vea natural. Lo ponéis así de ladito, está dormidito. Vais jugando con las cosas que le ponéis debajo, irle poniendo cositas debajo para que se quede en posiciones bonitas para hacer las fotos. Por ejemplo, mirarle así. ¿Qué postura más bonita para una foto? Le colocáis bien la ropita, le colocáis bien las cositas para que parezca bien, que está en una postura de un bebé. Este bebé está durmiendo, está tranquilo, está acurrucadito. Exacto, posición fetal, que es la que más les gusta a ellos estar, porque es como han estado 9 meses en la panza de su mamá. Taparle, sobre todo, que no se les vea las telas de. Con este traje lo tengo un poco complicado, pero bueno, que no se les vea la tela del cuerpo. Le ponéis un muñequito. Yo tengo aquí un unicornio, no podía ser de otra manera. Pues le ponéis el dudo para que quede más tiernín con su dudo. Le hacéis otra foto en pijamita. Pero sobre todo, siempre que sean los fondos que sean claritos. Y sobre todo intentar hacer las fotos, sobre todo con la luz de por la mañana, es cuando quedan más naturales. Yo las fotos lo que tengo es una cesta con una mantita de pelo
y un fondo de estos fotográficos, de color rosita, todo muy palidito. Y lo suelo hacer con cosas así. Pues luego tengo la mantita esta de la foto que sale de ayer, rosa. Son cositas que yo tengo solo para hacerles las fotos. ¿Veis esta mantita? Pues tú esa mantita tú se la pones por encima y sobre todo cuando no están montados, pues la vas poniendo así entre los bracitos y tal. Y entonces parece que está el bebé ahí durmiendo. ¿Ves? Tú le metes vas metiendo la mantita entre los miembros. Y parece que está el bebé ahí dormidito. Así, por ejemplo, para cuando todavía no lo tenéis montado y tenéis prisa por sacarlo, por enseñarlo o por ponerlo en sorteo o alguna cosa, es un buen truco hacer esto de ponerle la ropa así, para que parezca como la puse yo ayer, vaya, que parezca que está montado cuando realmente todavía no está montado. ¿Veis? Que se vea todo y queda la mantita así por detrás. Y yo tengo ahí ya la foto hecha de mi bebé cuando todavía no está montado. Ahora sí que está, pero ayer, por ejemplo, no estaba montada y yo ya le hice sus fotitos. Ani, si a alguien le vendes un bebé y cuando le llega no lo quiere porque no le gusta, ¿lo puede devolver? Claro, cariño. A mí no me ha pasado nunca, pero claro. Lo que pasa que, a ver, hay cosas que tenéis que tener claras cuando vendáis. Y es que las reservas no se devuelven. ¿Por qué? Porque yo he invertido un tiempo y un dinero en hacer tu trabajo, en hacer lo que tú me has pedido. Por lo tanto, una parte del dinero yo no te lo voy a devolver. Porque, a ver, cuando alguien te compra un bebé, ya lo ha visto. Tener la prudencia de cuando vayáis a vender el bebé, hacer un vídeo y mandar un vídeo. Antes no había la ventaja de los vídeos y solo se enviaban fotos y poco más, pero ahora que mandamos los vídeos por los móviles y todo están así, lo mejor que podéis hacer es mandar un vídeo para que vean el bebé realmente como es. Pensar que las fotos engañan mucho. Yo he tenido bebés, ya sabéis que yo participo en sorteos y bueno, pues tengo bastante suerte, no nos vamos a engañar, y me han tocado bastantes bebés. También es verdad que juego muchísimo, ya lo habéis visto. Estoy metida en todos lados. Y bueno, pues tengo bastante suerte y me han tocado bastantes. ¿Y qué pasa? Que yo he visto el bebé, en las fotos del sorteo era precioso, era una cosa muy bonita, era un no sé qué, y luego cuando me ha llegado he dicho, madre mía, ¿no? Esto pasa. Estas cosas pasan. Entonces, intentar que la foto, que el vídeo, que lo que hagáis se parezca lo máximo a la realidad, para que cuando llegue el bebé a su casa no haya ninguna sorpresa. Y esto lo digo por lo que tú estás preguntando, porque si el bebé no le gusta, el bebé ya lo ha visto. ¿Vale? Y el que te digan el bebé no me gusta. A mí me lo hizo esto una chica, no hace mucho, por cierto, después de 4 meses que ya tenía el bebé en su casa, me dice que el bebé está muy pálido. Digo, vamos a ver, el bebé está igual de pálido ahora que hace 4 meses cuando tú me lo compraste. Y cuando lo compraste ya era así y te mandé un vídeo y te encantó. Cuando te llegó el bebé te encantaba. ¿Ves?
Ahora, ¿qué pasa? Que lo quieres vender y no puedes venderlo y vienes a mí a reclamarme, ¿qué me vas a reclamar? Es la única vez que me han reclamado algo, ¿sabes? La única, en 4 años. Sí, es pura y dura. O sea, eso no es. Eso no es que te haya llegado el bebé y no te guste. Eso es que un tiempo después se querría comprar otro, porque luego la he visto que esta chica va de este palo, de que se va comprando bebés y los va vendiendo. Se querría comprar otro que le habrá gustado más y quería que yo le devolviera el dinero. Yo lo siento, pero no te voy a devolver el dinero. Si el bebé se moja, ¿qué pasa? Pues no pasa nada, no es un gremlin. No se va a reproducir. Pero no, a ver. El bebé, si se moja con agua, no le pasa nada. Lo que no podemos utilizar son productos que lo puedan estropear. Pensar que un bebé reborn es una cosa muy delicada. Os pasaré la hoja de cuidados, ¿vale? La mía, para que la tengáis. Tampoco le des de comer después de las 12. Vaya a ser que se transforme. Os pasaré la hoja de cuidados. Yo os voy a pasar una tipo, pues yo tengo la mía con mi logo y mis historias, pero os pasaré la plantilla tipo para que vosotras la tengáis para poder mandársela a vuestras clientas. No hay que darle con, por ejemplo, las toallitas de los bebés que llevan, vale, son delicadas porque son para los bebés y sabemos que los bebés son delicados, pero no nos olvidemos de que esto está pintado. No le pasemos toallitas. Si lo mojamos con agua, tampoco le pasa nada. Lo que no podemos meterle son jabones. Jabones y cosas que puedan estropear la pintura. Pero a priori, pues no hay por qué mojar el bebé. ¿Para qué vas a mojar al bebé? Cuando te pregunten, ¿se puede bañar? No, no se puede bañar. Más que nada porque lleva el cuerpo de tela. Entonces, no, no procede. Así como una silicona, de hecho debes bañarla para que se hidrate. El vinilo no hay que hacerle nada. Sí que es cierto que con el tiempo se van ensuciando y hay que limpiarlos un poquito. De hecho, es necesario a veces. Pero en la medida de lo posible, no. Y con jabón menos. Claro, es que son tus clientas. Bueno, las que os vayáis a dedicar a vender, claro. Las que los queráis para vosotras, pues nada. Seréis vuestras propias clientas y vuestros bebés son para vosotras y ya está. Pero yo en mi caso, yo todos los que hago los vendo, ya lo sabéis. Yo no tengo ninguno mío. Los que tengo son de otras personas porque son para mi colección, pero mío, mío, no tengo ninguno. Y eso para mí es un modo de vida. Yo me gano la vida con esto. Entonces, claro, aquí ya cada uno lo puede hacer como quiera. Pero yo, por ejemplo, yo me gano la vida con esto. Yo no tengo otro trabajo. Este es mi trabajo. Y lo lleva siendo desde hace 4 años. Y yo reconozco pues que, bueno, me ha costado mucho llegar hasta donde estoy. Pero lo he conseguido y estoy súper contenta. Y más ahora en esta faceta de profe, que la verdad que me gusta mucho, me lo paso muy bien y ojalá que me dure mucho. Las que hacemos churros para nosotras. A ver, churro te va a salir el primero. Los primeros siempre son churros. ¿O no? Te puede salir una cosa muy bonita. Pero esto es práctica, cariño. El reborn es. Os lo digo, os lo llevo diciendo desde el primer día. El reborn es mucha paciencia, mucha paciencia, mucha paciencia, mucho trabajo, mucha constancia. Es el yo me levanto cada día a las 7:30 de la mañana, desayuno, preparo un poco las cosas en la casa para luego al mediodía y me bajo al taller. Desde las 8:30 o así que me bajo al taller hasta las 2 de la tarde estoy trabajando, estoy pintando, estoy atendiendo los cursos, estoy moviendo los sorteos, estoy trabajando. Y luego a las 2 me subo a comer, hago la comida, como, a las 4 vuelvo a bajar al taller y sigo trabajando. O hago los cursos, o estoy con los sorteos, o estoy haciendo pedidos,
o estoy haciendo mis bebés, aparte de mis encargos. Para mí es un trabajo. Y hasta ahora que son, perdón, casi las 9 de la noche, que es cuando subo, hago la cena, ceno y cuando termino de cenar me vuelvo a poner a pintar. Ay, a pintar con el Facebook, a los sorteos. Es que he leído lo de pintura y he dicho pintar. Con los sorteos. Y lo mismo me tiro hasta la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, atendiendo mensajes entre las alumnas de los cursos que preguntan cosas, los números de los sorteos, el no sé qué, actualizando para aquí y para allá. Lo mismo son las 2 de la mañana y todavía estoy liada con el móvil. Quiero decir, que para mí es mi negocio, es mi modo de vida y aparte de que me gusta, pues necesito hacerlo para ganar dinero, evidentemente. No tengo otro trabajo, este es mi único trabajo. Lo haces muy bien, el curso muy bien, muy bien. Estoy encantada, es una tía guay. Gracias, gracias. Muchas gracias. La verdad que yo disfruto haciendo esto. A mí me gusta, si no, no lo haría. Y ojalá y me dure mucho, porque la verdad que en estos meses que llevo haciendo de profe me lo he pasado súper bien. Paciencia tengo mucha, infinita, mucha. La verdad es que esa sí que es una cualidad que siempre reconozco de mí, que tengo muchísima paciencia. Pero no solo con esto, ¿eh? En todos los ámbitos de la vida soy una persona súper paciente. Vale, Mariló, luego lo ves, cielo. Yo lo que necesitéis. Hoy hemos acabado el curso, hoy se acaba el curso, ya tenemos a nuestro bebé. Y hoy terminamos el curso, pero ya sabéis que yo sigo aquí para vosotras, independientemente de que vayamos a hacer más cursos después de este, me tenéis siempre para lo que necesitéis, dudas, vais a seguir pintando, vais a seguir teniendo dudas, cualquier cosa, me vais a tener siempre para lo que necesitéis. Mañana empezamos el segundo. A mediados de abril haremos el de técnicas avanzadas. Hasta el infinito. Yo voy a seguir dando cursos mientras la gente se vaya apuntando, porque de verdad que yo me lo paso súper bien. Muchas gracias, os lo agradezco mucho. Ha sido un placer para mí, de verdad, teneros como alumnas, porque sobre todo Deli ha sido todo un reto, ¿eh? Porque Deli es de verdad que el día que no la tenga cerca la voy a echar de menos, ¿eh? Porque vaya, vaya con la Deli. Muchas gracias, Esther. Yo estoy encantada con todas vosotras. De verdad que me lo he pasado muy bien. Que me habéis dado guerra, que ha sido un curso intenso porque me habéis dado guerra y al final es con los que más te quedas, ¿no? Con los que más trabajo te dan son los que les guardan luego mejor recuerdo. Yo estoy encantada con vosotras, Mariló, con todas, de verdad, que me lo he pasado muy bien, me lo he pasado muy bien. Deli es mucha, Deli, si tú lo has dicho. Deli tiene tela. Tela, telita, tela tiene Deli. Pero si al final es lo bueno. Vosotros imaginaros este curso sin Deli, que cada día tenía un problema. Si es que lo bueno de Deli ha sido que todo lo que podía pasar en un rebor, todos los desastres que podían pasar en un rebor han pasado en este curso. O sea, es maravilloso, porque ahora todas sabéis arreglarlo todo. Enviciadas. Ahora te ha salido. Gracias, Francisca, cariño. Muchas gracias. Hasta con el pendiente, exacto. Es que hemos tenido de todo. Sí. Ahora yo voy a hacer una foto. Así que la tengo ahora muy mona. Ahora cuando baje el móvil de la peana, le voy a hacer una fotito que por cierto se me está quedando sin batería. No sé desde cuándo. Quedan 7% de batería y se va a apagar.
Así que vamos a cortar, chicas. Vaya a ser que perdamos el vídeo, que sería una putadilla. Le voy a hacer una fotito, tal cual la tengo ahora, que está preciosa. Y la voy a poner en el grupo, va a ser la foto de portada, aparte. Pero la voy a poner en el grupo, en un post, para que todas pongáis ahí vuestros bebés acabados. Y esta semana que viene mi hija ya estará libre para haceros los diplomas. Así que también os pondré un post para que pongáis los nombres que queréis en que os pongan el diploma. No hay ninguna prisa, Vanessa. Cada una termine sus bebés cuando pueda. No pasa nada. No tenemos ninguna prisa, ¿vale? Así que nada, chicas, un placer. Encantada de haber estado, de haber compartido estos días con vosotras. Y con la mayoría nos vemos mañana. Con otras nos vemos a mediados de abril. Con otras a primeros incluso. Y si no, pues ya sabéis que me tenéis siempre para lo que necesitéis. Ahí tenéis la mayoría mi teléfono, mi Messenger para hablarme por privado. Y lo que necesitéis, guapas. Un beso grande. Que os quiero a todas. Hasta luego, bonitas.